por un sueño. Hola, mi nombre es Alejandro Roblesgil Contreras. Tengo 33 años y soy el director del proyecto cinematográfico Agua de Arrayán. Corre. X34. Set. ¡Acción! Cuando uno está en un lugar como este, en Talpa, uno rejuvenece el espíritu y dan ganas de amar, de respetar a la tierra. Y luego, si a un lado está esta virgencita pequeñita de Talpa, tan preciosa, tan amada, tan milagrosa, pues no sé, está como que el milagro ya está hecho, ¿no? Pues muy contento de participar en este tipo de proyectos. Es para el director, es su ópera prima. Es un acto de fe también hoy en día poder levantar un proyecto cinematográfico como este. Retratan lo que es México, lo que son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, que ojalá no se pierdan. Yo creo que Agua de Arrayán, así como sus creadores, me llamaron, me jalaron, me atrajeron hacia ellos, y de la misma manera en la que todos ellos están aquí, yo llegué. A mí me trajo un querido y admiradísimo actor, que es Eugenio Bartolotti. Más que hablarme de una película, me habló de un sueño. Me habló de la ilusión de muchas personas y de que había que hacer sinergia para que este proyecto naciera. Y no me preguntes cómo ni de qué manera, pero de pronto yo ya estaba trepada en un avión, con mucha incertidumbre, pero también con una paz y con una tranquilidad. Hay un brillo especial en los ojos. Hay algo que ocurre en donde uno dice, estos sí están creyendo en su proyecto. Y eso a mí me parece muy atractivo. El hecho de que no se está pensando en una retribución, uno como creativo en lo económico, y los otros tampoco en la perspectiva de proyección, como es el proyecto que me van a lanzar a la fama. Ahí es muy emocionante ver a alguien que confía plenamente en su proyecto y que lo levanta desde cero, y eso a mí me conmueve profundamente. Este país le hace falta eso, le hace falta pasión, le hace falta gente que tenga muchas ganas de emprender desde el corazón algo. Ha sido una experiencia para mí de verdad única. No tenía ni la menor idea yo a lo que venía, que eso es lo peor. Tiene un proyecto hermoso en sus manos. Entonces yo dije, acepto. Quiero contar esa historia. Han pasado cosas mágicas y obviamente esta película la sostiene la Virgen de Talpa. Pues yo creo que es muy mágico todo lo que están tratando, porque pues todos los actores que hemos venido, haces una escena y estás mostrando el camino de toda la peregrinación. Sí, a mí me ha gustado mucho. La odisea que ha pasado Alex para lograr realizar esta película. Él hizo el camino del peregrino buscando realizar esta película y pidiéndole a la Virgen que la realizara, y pues mira, aquí estamos. Todas las personas con las que he hablado, todas las puertas que ha tocado y todo lo que hace nos contagia su pasión, su alma.
Yo creo que este proyecto va a llegar muy lejos. Él tiene como una visión así perfecta de lo que quiere, de lo que cuenta con su historia, de cómo son sus personajes. ¡Acción! Y además pues se siente pues ese ambiente, ¿no? Como de, pues, de la gente que se apasiona con lo que está realizando. Alejandro y yo somos amigos de hace muchos años. Entonces cuando me plantea lo de Agua de Rayán, dice, ¿cómo ves este proyecto? Le dije, me encanta. Le dije, pero no sabes en lo que te estás metiendo, chamaco. No tienes una idea de lo que te metes a dirigir una película. Le dije, ¿tú piensas que dirigir una película es como dirigir un videoclip? Estás bien pendejo, mijo. Así se lo dije. 24-1-5. Si eso es tu, tus ganas de sobresalir, de superarte como artista, aviéntate. Siempre me gustó mucho el cine. Estuve viviendo en Estados Unidos 9 años. Y allá fue donde le encantó todo lo que, la fotografía, todo lo que es el cine, todo lo que los artistas. Alejandro, mi hijo, me decía, pienso yo hacer algo en el futuro, yo cuando esté grande. Y ya después me dijo que iba a hacer una película. Bueno, regreso de Estados Unidos, monto un estudio de fotografía por acá, en Guadalajara. Mi asistente en aquel entonces, Ashanti, empezó a escribir. Entonces me acuerdo que él tenía un sillón negro y se puso como un paliacate en los ojos y se acostó y puso su música chill out, que para relajarse, y me dijo, escribe. Eso fue como 3 días escribiendo. Me dijo, voy a hacer una película. Ashanti trabaja conmigo actualmente en la película, ella es la directora de arte. Le dije, ¿sabes quién nos puede ayudar? A lo mejor, mi profesor de guión. Ashanti me llama y me dice, oye, estás en tu casa, puedo ir a visitarte, tengo un amigo que te quiero presentar. Llegan como a la 1 de la mañana a mi casa y conozco a Alexander. Ashanti me dice, mira, él es Alexander, es mi amigo y tiene una idea, quiere hacer una película. Empezamos a crear la historia, a darle forma. Lo que me llamó la atención fue la emoción. Alexander es una persona que transmite mucha emoción cuando habla de este proyecto. Entonces eso fue lo que a mí me enganchó con él. Después de que me entrega el primer guión, yo acudí a otro de mis amigos que se llama Mario. Parte del proyecto soy inversionista. Pues soy el amigo de Alex desde niños. Cuando me lo mostró a mí se me hizo súper bonito y todo y me dice, pues necesito capital, necesito gente que me ayude con mi sueño, pues con mi película. Y pues dije, bueno, pues yo lo conozco de años, sé qué persona es, sé que es muy tenaz, que le gusta mucho. Siempre algo que quiere, siempre lo logra. Yo recuerdo cuando al principio que hizo el guión, me decía, ¿lo lees por favor? Digo, al rato, no tengo tiempo, andaba muy ocupado. Por fin lo leí y se me puso la piel chinita. La ruta del peregrino en su máxima expresión de fe data de 1644, cuando se tuvo el primer milagro de la imagen de la Virgen de Talpa y fue que empezó a correr fama a los alrededores y la gente fue a visitarla. El 19 de marzo y en la Semana Santa es cuando miles o cientos de miles de peregrinos transitan en una de las rutas más transitadas del país, la ruta del peregrino. Es una tradición familiar, nosotros ya tenemos mucho tiempo haciéndola, mis padres también.
yo de visitar a la Virgencita de Talpa, pues ¿qué tendré? Tengo 72, yo creo que hace unos 60 o 65 años que estuve yendo a ver a la Virgencita. Y es una gran alegría ver a las personas, cómo van caminando, a la gente mayor, los niños. Antes de llegar a la carretera, como unos 500 metros, iba una persona mayor como de unos 80 años y una persona como de unos 40 años. Hay que darles fruta. Me bajé con 3 naranjas y mientras que yo me bajé, pues qué sería, como unos 4 metros o 5 metros, se nos desaparecieron esas personas. Y es que los muertos también vienen de peregrinos a Talpa. Cuentan que durante 7 años vienen los muertos peregrinando y traer su fe para seguir continuando más allá de lo que fue su vida terrenal. Porque también la tradición habla de que esa campana que ven al fondo, si tú la tocas una vez, tienes obligado que regresar una vez. Si la tocas dos, dos, si la tocas tres, tres, entonces tienes que saber y cumplir esa promesa para que te hagan el milagro. Al tocarla le estás avisando a la Virgen que vas a la mitad del camino, pero también estás prometiendo una nueva manda o estás haciendo una promesa de traer a alguien más a este lugar. Alejandro te empieza a contar, es que esta columna significa algo porque la primera vez que yo vine y entonces sucede la magia. La historia es invaluable porque está llena de muchas cosas que probablemente la gente nunca las vea, pero está llena de detalles que para Alejandro significaron algo y eso la verdad es que es oro molido. Desde el día 1 yo ya sabía que esta película se iba a llamar Agua de Arrayán. La primera vez que caminamos con mi familia, siempre me encantaba estar pegado de mi hermano Marcos, porque él me contaba todas las cosas que pasaban en la ruta. Él me decía que había visto personas, que sentía energías y demás. Entonces, sus historias se me hacían muy interesantes, muy increíbles. Entre ellas siempre estaba una del agua de Arrayán. Cuando uno viene bajando de Cruz de Romero, son unas laderas muy grandes, muy largas, la gente ya viene demasiado cansada y la gente nos recibía con agua de Arrayán gratis. Era impresionante el cómo te sabía, porque te sabía gloria esa agua. Él decía que no había lugar que tú no llegaras a descansar si no te tomabas un agua de Arrayán. El agua de Arrayán siempre va a estar presente en la ruta y creo que siempre va a estar presente en mí y en un recuerdo muy bonito con él. Este puesto lo iniciaron entre Alex y Achanti. Se dedicaron a vender algunos productos de belleza para recuperar ingresos y poder seguir avanzando con el proyecto. Cuando iban a ver a alguien para invitarlo a invertir, señora, por favor, préndame el cirio y réceme la oración, la de la Virgen de Talpa. Sale, sale, ese es mi guerrero. Nosotros hicimos la ruta del peregrino con la cajita donde estaba el guión de Agua de Arrayán, pidiéndole a la Virgen que nos hiciera el milagro de realizar esta historia, de poderla llevar a la pantalla grande y de que todo el mundo conociera la ruta. Empezamos a contar algo de la historia con las personas que podían tener la oportunidad económica de poder ayudar y levantar este proyecto. Quien me recibió en la Casa de Cultura fue Jesús Ledesma. El primer día que llega a Talpa, él empieza a mostrar su proyecto y ahí es donde nos encontramos y a mí me interesó mucho la historia en la búsqueda de personas que pudieran ser partícipes de este proyecto. Había negativas la mayor parte. Y a veces sí encontrábamos gente muy positiva, pero nunca se concretaba nada. Entonces fue muy, la palabra es desgastante.
y para Alejandro desilusión total. Alejandro lo conocí en una reunión que tuvimos en Ameca, en donde estuvieron participando todos los directores de turismo de la región. Él ahí tuvo una presentación de su sueño, en donde presentó este proyecto. Nos tocó hacer juntos la Ruta del Peregrino y veo qué fe le ha tenido a este proyecto. Ha reunido un gran equipo de trabajo. A mí me consta porque son muy profesionales y los veo bien entusiastas y queriendo hacer bien las cosas. Entonces, no tengo la menor duda en que este proyecto va a ser todo un éxito. Y cuando ya me dijo de la película, me explicó, me platicó, creí en él, creí en su proyecto. Fue muy duro porque tocó muchas puertas, puertas que jamás se le abrieron, pero se logró. Y gracias de todos modos a los que no nos abrieron la puerta, que van a ver el éxito que va a tener esta película. Teniendo ya muy claro el objetivo de la película, decidimos hacer un casting. Este fue un casting abierto, un casting para figurantes, para cantantes, para toda la persona que quisiera sumarse a este proyecto, que pudiera tener un talento que nos quisiera mostrar. Alejandro tuvo la idea de tapizar el escenario con hojas de roble. Convertimos la Casa de Cultura en un bosque de tierra colorada, un bosque que tenía hojas de roble, tal cual la ruta. Tuvo un valor muy grande en el pueblo, porque entonces ya se estaban dando cuenta que esto iba en serio, que Agua de Arrayán era un sueño que muy posiblemente sí se podía realizar. Después del casting, nosotros lo que hicimos fue ponernos a un lado del arco de la entrada de Talpa. Entonces, ahí formamos una ramada de roble. Quiso regalarle agua de Arrayán a la gente que venía caminando en la Ruta del Peregrino. Yo le ayudé regalando el agua y la gente muy agradecida se refrescaban en el camino. Y en ese tiempo, pues Alexander les platicó de su proyecto, les dijo que su proyecto, la película, se iba a llamar Agua de Arrayán. Hay un lugar que está en la entrada donde está el arco, entonces dijo Alex, pues ahí van a llegar los peregrinos y ahí vamos a darles el agua. Y era algo muy difícil, nos dormíamos a las 2, 3 de la mañana, nos levantamos a las 6 y teníamos que estar en el arco ya con todo, porque la gente muy temprano está bajando. Entonces fue algo hermoso. Alex ha sido un pilar pues muy importante para mí. Con lo que me dio eso de trabajo, yo salí adelante con mi hijo que tengo discapacitado. Entonces, hay cuenta que eso es como un oasis para mí. Junto al agua de Arrayán teníamos unas alcancías. Unas alcancías que fueron creadas y pintadas por artistas talpenses. Yo creo que fue la primer vez que tuvimos un contacto directo con los peregrinos y con la historia. Agua de Arrayán es una película totalmente independiente. Es una película que Alejandro ha conseguido que la gente de Talpa se sume a este proyecto. Llega el momento en que empieza a haber una reacción diferente a la población y nos empezamos a encontrar gente que sí se interesa y que podría participar económicamente. Que solamente de esa manera se puede realizar un proyecto de este tipo. Creí en su proyecto y pues ahora soy inversionista de Agua de Arrayán. Pues le ha tocado hacerla con mucho esfuerzo a Alejandro porque no todo el mundo cree o creía en su proyecto. Coincidimos aquí, llegaron, platicamos, me encantó el proyecto, me interesó. No me convencieron, me convencí de apoyar y de invertir en el proyecto porque me parece algo hermoso. Esta caja viene siendo que Jarrito Santa Julia invirtió y creyó en el proyecto. Los primeros 3 teasers fueron compartidos en redes sociales. El cuarto decidimos hacer un evento. Los invitados fueron recibidos por la danza azteca de la señora Francisca. Después de la danza nos pasamos al teaser. Del teaser tuvimos una cena y pues de la cena ya cada quien se retiró con la invitación abierta a poder ser parte del proyecto.
El poder enfrentarnos a que la gente no creyera en el proyecto, creo que eso ha sido uno de mis mayores retos, aceptar que no toda la gente puede creer en ti porque eres joven. Yo recuerdo cuando tocamos puertas, el que nos dijeran no, pues sí dolía, ¿no? Pero te daba como esas agallas de poder seguir tocando más puertas. A lo mejor decías, pues, hubo momentos en los que sí sentías y decías, no lo vamos a lograr. Pero el entrar una vez y a la iglesia y mirar a la Virgen, decías, es que no me puedo rendir. Muchas personas estuvieron trabajando, fue una fuente de empleo también muy importante para el pueblo. Después él me dijo, oye Eric, fíjate que me gustaría ver si me puedes apoyar con algunas tomas, con esto. Y yo le dije, claro que sí, por supuesto. Creo que es un proyecto muy importante porque está poniendo en el foco de todas las personas el pueblo. ¿Cómo queremos ser grandes como sociedad si no creemos en los jóvenes? Si nosotros como adultos le estamos dando la espalda. Que toque las puertas que haya que tocar y que si no le abren, las tire a patadas. No podíamos iniciar sin antes tener una misa donde nos dieran la bendición para que nos saliera todo bien, para que estuviéramos acompañados todo el tiempo de Nuestra Santísima Virgen. Después de ahí tuvimos una celebración en la plaza principal. Tocó una banda de un amigo de nosotros, es la banda Vallejo. Y bueno, fue algo increíble, la gente estaba muy contenta, primero porque iniciamos la película y segundo porque teníamos la oportunidad de demostrar toda esa fe de todos los peregrinos en este film. Cuando él me cuenta todo este tipo de cosas, o sea, que había trabajado, irse a Estados Unidos, su sueño, haber estado en la entrega de los Latin Grammy, o sea, todo ese tipo de cosas, dije, va, si yo me voy a chingar por alguien, quiero que sea alguien que lo va a valorar. Y él va a valorar cualquier tipo de sudor que yo deje aquí en Jalisco, lo va a valorar. Nosotros estábamos siempre en el campamento que fue en el Hotel Vista Mágica y pues nuestra labor era tener ahí todo lo que ellos necesitaran, ya sea comida, lo que fuera. Se vuelve muy divertido que vivamos juntos. O sea, no es una producción común, es una producción muy padre que se ha vuelto... O sea, una familia en la que nos llevamos muy bien. Es una película guerrillera, es una película que venimos al monte, que estamos, o sea, al intemperie, que hacemos mil cosas que no son la manera común de trabajar. Ok. Corre sonido. Corre cámara. Escena 39, plano 1, toma 1. ¡Acción! ¡Señor, pásele! ¡Pase, pase! ¡Señor! Hay momentos que han sido difíciles. Tanto realizar sus ideas como que también las tomas o lo que se grabe, las escenas, que sean realmente útiles, pues que sean funcionales también. Esta película en particular es muy de paisajes, estamos en exteriores. Iniciamos, por ejemplo, en invierno, entonces los días eran muy cortos. Entonces a las 5 de la tarde ya la luz se nos iba. Y pues es cuidar la continuidad. En ocasiones tenemos algún tipo de diferencias referente a los cuadros, pero todo ha sido para mejorarlo. Me gusta escucharlo, me gusta aprender de él, porque tiene también muy claro las estrategias que tiene que ver con la película, que tiene que ver con la imagen. Me ha tocado hacer de todo en esta producción.
En realidad empecé primero como actor, invitado por Alejandro, el director de este proyecto. Después empecé un poco a hacer labores de productor, a ayudarle a conformar un equipo, a negociar con la gente, a que él realizara su sueño, ayudarlo a que él realizara su sueño de Agua de Arrayán. Él trajo el talento a participar a la película. Y sí, definitivamente Eugenio fue un pilar muy fuerte en esta película. ¡Acción! Agua de Arrayán es una historia hermosa, es una historia mágica, llena de todos los valores que pudiéramos tener, de fe, de amor, de magia, de familia, de tradición. Estaba realizando mi ópera prima, que no había dirigido un proyecto tan grande como tal. Realmente creo que sentí mucho apoyo de su parte. Yo me imaginaba cómo podían estar dentro del papel. Sin embargo, ellos empezaban a enriquecerlo. Mi personaje es una quesadillera que tiene su enramada en medio del camino del peregrinaje y pues le ofrece comida a todos los peregrinos para que sigan su camino. Me toca contar un episodio así de mágico y tan lindo como entregarle algo para que él siga teniendo energía y siga su camino. Mi personaje es parte de las personas que generan y animan a los peregrinos. Son unas mujeres muy poderosas. Hacen con una masa especial, levantando unos cucharones gigantescos para vender, para llamar a la gente. Tienes que tener como un tiempo preciso, porque es una ciencia que no sabes cómo lo llegan a hacer. Se ve muy sencillo, pero cuando me tocó hacer ese personaje, pues sí, el brazo me dolía de manera impresionante. Y tienen una manera muy alegre de llamar a la gente. Y mezclamos mi milagro, que sí sucedió en la vida real, con la ficción. El personaje es una mujer que defiende un santuario de esta peregrinación de Talpa. Y ahora pues estoy muy orgullosa porque es la primera vez que voy a trabajar con mi nieto. Es la primera vez que trabajo con ella, es la primera vez que hago cine también. Mi personaje es como un acompañante del personaje que hace mi abuela, de Lucía. Gente que vive para ayudar y que esa es toda su vida. Y me parece precioso. Me voy con un gran sabor de boca y muy contento de esta primera experiencia cinematográfica. Todos los seres humanos necesitamos en un momento dado que alguien nos tienda la mano, que alguien nos diga, sí se puede, vamos, con todo. Creo que Alma es un personaje así, es un personaje anacrónico que aparece de la nada en el momento en que menos se espera. Es como una bocanada de aire fresco, como una jícara con agua para decirte, tú puedes, descansa, tranquilo, vas a llegar. Eso es Alma. ¡Yeah! ¡Lo encontré! También voy con un muy, muy buen sabor de boca de conocer este rinconcito de México, de conocerlos a ustedes, de conocer a estos chavos también emprendedores. Entonces digo, caray, qué padre que se esté haciendo esto en México. Yo siento a Lorena que representa el amor, ese amor sólido, ese amor que se da cuando uno lo desea de corazón, que lo pides y te llega, y es maravilloso. No se pueden perder Agua de Arrayán, porque además de que es una increíble película mexicana, que está llena de talento mexicano, hay todo un pueblo y toda una tradición que está envolviendo todo esto. No se pierdan Agua de Arrayán. Talpa es mágico desde su mismo nombre. Talpa es un vocablo náhuatl que significa en la tierra, que proviene de tlali, tierra, y pantli, sobre, encima. En los tiempos antiguos era una tierra donde había mucha agua, había mucho bosque, era fangoso. Entonces los cuyutecos que aquí vivían decían, nosotros vivimos en la tierra, o sea, en Tlalpan. Estamos ubicados en lo que viene siendo la Sierra Madre Occidental. De ahí el nombre de la perla escondida, porque Talpa es una perla, una joya en medio de la serranía donde vamos a encontrar historia, fe, naturaleza. Estamos aproximadamente a 3 horas de Guadalajara y 2 horas de Puerto Vallarta.
en este grandísimo y bello país, México. Yo te vengo a pedir, Virgencita de Talpa, que me vuelva a querer, que no sea ingrato. He venido a tu altar a pedirte el milagro de que no me desprecie su corazón. Hace muchos años, casi 400 años, se dice que fue hecha por indígenas de Michoacán esta imagen de Nuestra Señora de Talpa, la de Zapopan, Guadalajara, y la de San Juan de los Lagos, son muy parecidas. Pero con el tiempo esta imagen de Talpa, que la trajeron por varios lugares, se fue corrompiendo aquella imagen por la polilla y el comején y animalitos, al grado de que el padre que venía a atender esta comunidad desde Huachinango les dijo a las encargadas: esta imagen ya entiérrenla, está muy fea, no da devoción. Y cuando la iban a enterrar el 19 de septiembre de 1644, sucedió el milagro de que surgió una luz esplendorosa y la imagen quedó totalmente renovada. Y aquí quedó ya la imagen, pues desde esos años, aquí en Talpa, y como que ya le gustó este lugar, este rincón de México. Y en el tema arquitectónico, a partir del 2008, se contrató a una serie de arquitectos de talla internacional para poner arte en el camino. Entonces se construyeron 7 monumentos en 6 municipios de la ruta, en donde cada despacho de arquitectos puso un sello muy particular. Todos tienen un simbolismo, todos tienen un significado apegado a esta tradición religiosa para ir a visitar a la Virgen de Talpa. La gente ha escogido lugares emblemáticos, especiales, como el Espinazo del Diablo. ¿Por qué? Porque la parte del Espinazo del Diablo es una de las partes más difíciles de llegar ahí. Y hay miles y miles de cruces interesantísimas en el Espinazo del Diablo. Y también en otro lugar muy icónico, muy especial, que viene siendo la Cruz de Romero. Porque cuando llega uno a la Cruz de Romero, llegué. Ahora solo falta bajar, pero aquí dejo la cruz del finado, de mi pariente, de mi amigo, porque estoy convencido que va a estar orgulloso y va a descansar. Vivir una experiencia de hacer una película de esta categoría es extraordinario. Solamente quienes vivimos aquí podemos demostrarlo y papárselo al mundo, para que vean y lo contemplen y vean cómo desde Talpa, desde el estado de Jalisco y desde este país de México, le podemos demostrar al mundo que tenemos cosas extraordinarias, como lo hay en muchas partes. Pero Talpa es especial. Creo que una de las pruebas más difíciles fue el pedir que nos hicieran el grandísimo favor de que la Virgen pudiera acompañarnos en la película. Ayer vino Alejandro y parte del equipo a proponer este proyecto de filmar la película Agua de Arrayán. Nos llevamos una gran sorpresa cuando nos dieron la noticia de que la Virgen estaría dentro de la película. Y ojalá que eso proyecte la fe de nuestro pueblo, el cariño a la Virgen María, pues no solo a México, sino al mundo entero. Recreamos el baño de la Virgen aquí en Talpa y mucha gente de aquí mismo me decían qué gran regalo nos dieron la producción, porque nosotros con 30 años de ir al baño de la Virgen es la primera vez que la vemos de cerca. Es todo un arte hacer una alfombra de flores y ese día nos sentíamos demasiado especiales porque esa alfombra era para Agua de Arrayán, era algo increíble. Participamos alrededor de 140 voluntarios para realizar esta carpeta de alfombra que mide 148 metros y hacemos una carpeta floral alrededor de toda la plaza para que ella salga a dar su vuelta. De materiales utilizamos arroz, harina, marmolina, café,
aserrín, viruta. Se trata de recrear un 10 de septiembre. Ese día bajan a la imagen muy temprano, le limpian todas sus joyas, le cambian su vestido. Ya por la tarde sale a hacer su recorrido. En la logística empezamos a trabajar desde hace 3 meses. Todas las personas se dieron la oportunidad de visitar el rodaje, de saludar a la Virgen, de estar con nosotros, de ayudarnos en las escenas, y creo que eso va a ser algo inolvidable. En ese tipo de momentos es cuando tú ves que tu sueño se está convirtiendo en realidad. Isaac me parece que es un gran acierto de Alejandro el tenerlo como protagonista. Cuando conozco a Isaac, lo veo así y pensé, dije, bueno, a lo mejor este chavo está muy concentrado, ¿no? Tenía que ser él. Es de verdad un compañero increíble. Sabe perfectamente qué significa la película y sabe perfectamente qué significa ser un peregrino, porque él ha hecho esto 7 años. Oscar es una persona que ha tenido muchos problemas desde su infancia y las circunstancias lo llevan hacia este peregrinar. Es una reflexión y un encuentro total con él mismo para entenderse él realmente. He tenido la oportunidad, yo, Isaac, 7 años seguidos de visitar a la Virgen del Rosario aquí en Talpa. Y no, nunca me pasó por la cabeza que podría llegar a estar así en una actuación, en este papel, pues. Isaac ha tenido un crecimiento increíble, es una persona muy sensible, es un extraordinario ser humano, es alguien que sabe escuchar, que sabe ver, que sabe aprender, que se deja dirigir y que, pese a no ser actor, me atrevo a decir que tenemos un gran protagonista. Me ayudó a que yo me conectara con el dramatismo que necesitaba la escena. Y ahí entendí por qué tenía que ser él el protagonista de la película. Yo le estoy echando todas las ganas, estoy aprendiendo de todos los actores invitados que la verdad, mis respetos, son unos señorones. Mi trabajo con los actores es de proximidad, es de cercanía. Entonces, tienes que trabajar con mucho respeto. Entonces, esos micrófonos van escondidos dentro del vestuario o algunas veces van pegadas en su cuerpo. Nuestra mayor función es conseguir diálogos limpios y claros dentro de la producción. Yo, junto con mi equipo maravilloso, nos encargamos de tener todo el set listo en tiempo y forma, ya sea como estéticamente y en armonía según nos lo pida el director. En esta ocasión nos tocó hacer esta ramada con las banquitas, porque es una escena donde es una interpretación de una quesadillera. Tengo el mejor equipo, de verdad, y yo estoy súper orgullosa de ellos, porque verdad que si no los tuviera, pues arte fuera feo, pero somos el mejor. Uno de los retos principales fue el acceso a las locaciones, porque en muchas ocasiones, como estamos trabajando en zonas naturales, boscosas, llenas de piedras, a veces las camionetas del equipo, las camionetas normales no entran. Entonces, o nos trasladan en equipo especial, en vehículos especiales, o tenemos que hacer los recorridos a pie para accesar a los lugares. Eso ha sido un reto porque no estamos acostumbrados, ¿no? Y la primera semana sí fue de sacar el músculo y ni modo, apretar, pero ya después fuimos agarrando condición y ahora ya es menos, ¿no? Pero al final, cuando ves en el monitor lo que estás haciendo, te llenas de orgullo y dices, vale la pena el sacrificio, vale la pena batallarle un poquito, pero no pasa nada, es parte del trabajo y nos encanta, por eso estamos aquí. Yo creo que los 2 días más difíciles de rodaje fue en Guayabos, esto es en Atenguillo, porque teníamos que recrear alrededor de 20 escenarios. Y entonces llega una película, irrumpe en un paisaje silvestre, y todo se enriquece, todo se vuelve diferente, lleno de gente, de ruidos, de alegría,
de búsqueda, de encuentros. Ese lugar cobró vida a pesar de que no había peregrinos. Los extras que nos acompañaron en esa ocasión le dieron todo el toque de una romería. Desafortunadamente tuvimos que parar por esta contingencia, por el COVID-19, que bueno, nadie se lo esperaba. Talpa de Allende es un pueblo que se mantiene mucho en los negocios por el derrame económico de los peregrinos. Mucha gente vino, mucha gente se tuvo que regresar y la verdad no fue solamente una afectación en lo económico, sino yo creo que también en la fe. Porque se detuvieron las peregrinaciones, se detuvo la ruta del peregrino, dejó de entrar gente. Pues el templo se cerró. Apenas ahorita se abrió, pero pues nosotros estamos llevando un control de sanidad. Esta cuestión de la pandemia fue totalmente nueva para nosotros. O sea, nosotros seguíamos grabando, pero también ya nos teníamos que ajustar a las nuevas medidas. Usar los tapabocas, usar las caretas, cuidar a los actores. Y se retomó la película después de un mes. Ante esta contingencia COVID-19, llevamos a cabo unos nuevos protocolos que nos mandaron por parte de por Rodaje Jalisco, en el cual sí se tuvo que haber una capacitación para el personal y esto nos lleva a que llevamos una sanitización de unidades, uniformes, el chequeo de temperatura. El uso de los overoles es parte del protocolo. Esto para evitar que tengamos algún contagiado dentro del rodaje. Pues sí fue un poco difícil. Tuvimos que hacernos pruebas de COVID, trabajar todo el tiempo con cubrebocas, con careta, tratar de tener todo el tiempo esa distancia para que nos permitieran trabajar, número uno, y dos, por seguridad. Con el director Alejandro me fue muy divertido porque él te apoya para que hagas tus escenas bien, para que no tengas tu autoestima bajo, porque yo la verdad nunca había estado en cámara ni en nada de eso. Hola, mi nombre es Víctor Ignacio García Rodríguez y soy el músico-compositor de la película Agua de Arrayán. Lo que más me inspiró fue la escena del accidente, cuando el papá tenía a su hijo pues todo ensangrentado. Mi odisea fue el tiempo. La misión era de que pues, la música llegara al corazón de las personas. Fue algo pues, inolvidable. Y vine a un scouting. Me interesó mucho el proyecto. Tú dime fechas, lo que estemos haciendo va a haber gente para ti. Empezamos ya con una lluvia. Y bueno, es una lluvia larga, se ocupa pipas, se ocupan mangueras, se ocupa mucha gente. Una escena que llega al clímax en la película. Disfrútenla. Bueno, el día de hoy va a suceder algo espectacular. La volteada de un carro. Tenemos dos camionetas, la actriz y la doble. La forma de entrar es, ahí es la magia. Porque depende cómo entras, es lo que va a suceder. Nada más hay una toma el día de hoy. No se puede repetir porque en el momento que se arranca, cuando cae, ya no sirve la camioneta. Y pues bueno, ya lo verán. Va a quedar de lujo. Pero por favor, silencio. Hay un momento que el director dice corte. Los únicos que pueden entrar son efectos especiales y el coordinador Stones. Nadie más. Si hay algo, nosotros ya veremos qué hacer. Pero por favor, todo en silencio porque
El que hable se echa a perder la toma, el que se ría, el que aplauda, ahorita no se vale nada. Ya cuando diga el director corte, entremos nosotros, pueden hacer lo que gusten. El darle esa segunda parte a la película dentro del ambiente de Guadalajara fue algo muy bonito. Esta etapa la vivimos más que nada en el hospital. Pues lo que yo hacía era maquillar a Isaac, que es el personaje de Oscar, y a los artistas que nos estuvieron acompañando, personas muy, muy importantes. Es sanitizar perfectamente brochas, maquillajes, tener brochas adecuadas para cada persona. No podemos estar revolviendo porque puede haber algún contagio, aunque aquí ya nos hicieron la prueba de COVID. Y después de estos comerciales, regresamos a su programa favorito, el documental de Agua de Arraya. Híjole, es un personaje muy bonito, se llama El Doctor, es como una actuación especial, porque son poquitas escenas, pero son creo que cruciales para la película, para la trama. Le enseña al protagonista que la vida es frágil, que la vida no está comprada, que el dinero no compra ni la salud ni la felicidad, para empezar. Agua de Arrayán va a servir para que la gente piense y vuelva a creer. Carmen es la madre de Oscar. Trae como pues muchas cargas, muchas situaciones emocionales y muchos asuntos que resolver también en relación con su hijo, principalmente. Sí, es un personaje muy, muy lindo, pues muy amoroso, pero también pues con mucha culpa, como con muchas contradicciones. Ojalá que a todos la disfruten también, así como lo estamos haciendo nosotros al realizarla. A mí me dieron el libreto, me encantó, ¿no? Y mi personaje más, porque yo soy un aficionado de Shakespeare, ¿no? Cuando ves al director así, tan sensible como Alejandro, pues dices, ahí voy, ¿no? Creo que voy bien. Se me hace un chavo muy centrado, se me hace muy reflexivo en ocasiones. Espero que todo salga a buen puerto. He hecho una obra de teatro y pues es la primera vez que actúo en una película. Me ha encantado, es una experiencia muy bonita para mi vida y a la vez se me ha hecho difícil porque como me dicen no te muevas y así, y sí, yo lo respeto porque pues tengo que hacerlo. Hace rato pues me pusieron tubos aquí, me pusieron cosas en el dedo, en el pecho. Cuando decían acción me tenía que quedar ahí, no me podía mover. Pues Dios quiera y sí siga siendo actor. Yo creo que al mirarlo ya en la pantalla grande nos llena de satisfacción a todos los que somos de ahí, pues es un orgullo más que nada para todos los talpenses el estar representados en esta película. Yo creo que es un pueblo de mucha fe, entonces creo que con esa fe que nos tuvo más que nada a todos, pues también nos apoyó. Agua de Arrayán llegó por fin al cine, Agua de Arrayán está en Cinépolis y eso es lo más contento que nos tiene a todos. Nosotros como agencia hemos trabajado con estudios grandes, Twin Century Studios, Imagine Films, Paramount Pictures. Nos sirvió para saber que nosotros también como agencia podemos lograr cosas que no sabíamos que podíamos lograr. Todos los sueños que él tuvo, no hace 6 años, yo creo que viene de más atrás, ¿no? Los ha logrado. Hay otro reto que fue muy divertido, estresante pero divertido, porque dentro de la película está esta capela que canta Ángel Quesada de Santa Fe Clan. Nos tardamos un buen de rato tratando de contactar a sus managers, a su familia, a él mismo. La canción se logra un mes antes de que nosotros saliéramos a Cinépolis ya en cartelera. Con Alejandro, desde el día que nos conocimos, ha sido el trato muy cálido. Desde el día que nos llevaron a sus oficinas ahí en Robles Films, en Talpa, que llegamos, nos trataron de maravilla. Como él bien lo dice, los sueños se cumplen. Y los sueños se cumplen para todos y que contagia esa energía. ¿Cómo he contado la historia? Con mucho amor. Agua de Arrayán está hecha con mucho sacrificio. Muchas ganas de hacer las cosas, de eso está hecho. Está hecha de creatividad. De mucho esfuerzo también porque nunca nos rendimos.
Primero que todo, de fe y de esperanza. Yo creo que esta película tiene mucho corazón. Tiene un ángel enorme o una virgenzota enorme. Pero lo tiene, se nota. Está hecha con el alma. Es un sueño hecho con fe, con magia. Está lleno de tradición. De huevos está hecha Agua de Arrayán. Última, la última escena. ¡Acción! Estoy feliz, acabamos. Con el tiempo fui aprendiendo el lenguaje cinematográfico, los departamentos, cómo se mueven, a delegar. Y la verdad es que esto, como mexicano, me llena de orgullo. Yo tuve mi escuela en la calle, tuve mi escuela con gente profesional y tuve mi escuela con gente increíble que se la rifaba en absolutamente todo. Y eso yo no lo puedo pagar con nada. Definitivamente yo a las personas que estén haciendo cine en este momento o que tengan la ilusión de poder hacer cine, señores, sí se puede, porque nosotros lo logramos como un proyecto independiente. Cuenta tu historia porque tú no sabes a quién le puede interesar, quién te puede ayudar y quién puede hacer de tu sueño la mejor de las realidades. Damas y caballeros, Jalisco y México entero, esto es Agua de Arrayán.